Yo voy a centrarme en el programa de educación, salud y alimentación progresa. No oportunidades, un programa social implementado a partir de 1997, y mi argumento es que ese es un programa, tal como se concibió, orientado a sacar a los jóvenes de la pobreza. El fin último de ese programa fue romper con la transmisión intergeneracional de la pobreza. ¿Esto qué significaba? Que los jóvenes y los niños que vivían en hogares con familias pobres, entrando al programa, tendrían todas las potencialidades para salir de la pobreza. Ese es un poco el argumento. Fíjense bien que me estoy refiriendo a pobreza, no me estoy refiriendo a oportunidades. Es decir, esto fue como el programa se diseñó. Posteriormente voy a hacer algunos alcances de la transformación del progreso en oportunidades y lo que eso ha significado. Pero lo que me interesa de este programa son los supuestos que están por detrás, la teoría o la ideología que lo está sustentando. En primer lugar, está la idea de que los hijos de pobres tienden a ser pobres. Que yo sepa, esto no se ha investigado en México. Es decir, montar un programa para que salgan los jóvenes de la pobreza atacando a los hogares pobres supone que hay una transmisión de pobreza de padres a hijos. No se investiga, no se investigó, sin embargo, el supuesto se hizo. Segundo planteamiento, hay un modelo por detrás que es interesante dilucidar. En realidad, el modelo en ese entonces se basaba en las ideas de capital humano de Gary Becker. Es decir, el capital humano lo que le permite a la persona es ir al mercado o vender su potencial de trabajo, por lo cual le van a pagar, le van a dar una retribución. Entonces, supuesto que el capital humano determina cuánto le van a pagar a uno, y si uno adquiere más capital humano, supuestamente va a tener más ingresos y así podrá salir de la pobreza. Y el capital humano tiene que ver con la educación, con la salud, con la nutrición, que son los objetivos del programa. Segundo supuesto, que existe un mercado libre, de libre concurrencia, de oferta y demanda de fuerza de trabajo. Es decir, que las relaciones sociales, que el capital social, no desvirtúa esta libre operación del mercado. O en otros términos, dado un puesto de trabajo, dos jóvenes que tienen el mismo capital humano,
tienen la misma probabilidad de obtener ese puesto de trabajo, independientemente de la clase social de donde el joven venga, de las relaciones sociales que tenga. Es decir, creo que es un supuesto también un poco cuestionable. El tercer supuesto es que el modelo genera suficientes puestos de trabajo, es decir, cuando el joven salga, que va a haber demanda, va a haber demanda y va a haber oferta, ¿no? Yo creo que esta parte supuesta del comportamiento macroeconómico tiene que ver con el optimismo reinante por la reorientación del modelo económico y las predicciones teóricas, es decir, si se liberan los mercados, si se hacen las reformas, entonces la economía va a crecer.